Vale, bueno, nosotros somos Marina y Curro y somos los presentadores de este taller que se llama Envases de Andalucía. Y lo primero que vamos a hacer va a ser explicaros un poquito de qué va y qué hace cada puesto. Luego ponemos un vídeo rápido y ya pues empezamos. La primera mesa se llama Taller Palente Envase, que trata sobre que tenéis que buscar en una página web información y luego tenéis que responder a unas preguntas que hay ahí en ese panel. Y si pues las acertáis, pues se enciende la bombilla. En el siguiente es ahorro de agua, que os van a explicar un poco pues, de qué trata el ahorro de agua y todo eso. Y os van a hacer mediante un campo unas preguntas para ver si habéis aprendido o si os habéis enterado de qué va. Y por último, un scratch como consejo a seguir en casa. Bueno, este taller se llama Agua en la Ciudad, que nos enseña el recorrido que el agua hace por toda la ciudad, desde el punto del que sale, que es el embalse, hace su función, ya sea ducharse, beber agua y volver al punto de inicio para así ser reutilizada y hacer un ciclo. La siguiente mesa que tenemos, que es la última, se llama Energía Hidroeléctrica, que nos enseña cómo con una sola noria, ¿no? Podríamos llamarla. Se podría hacer energía haciendo una reacción con el suelo de agua. Pues dividiendo en dos grupos. Ah, bueno, vamos a ver el vídeo. Vamos a ver un vídeo rápido y ya lo superamos. Somos el puesto 2 y os vamos a hablar del agua en las casas. Os vamos a hablar de una maqueta de recirculación del agua y al final un juego de scratch. Vamos a presentarlo. Yo soy Sergio, José Carlos y Alexis. Este ciclo comienza en el primer depósito de agua que pasa por una purificadora que llega hasta estos molinos de agua. Luego llega a unos embalses donde se echa un poco químico con el agua. A continuación pasan por los segundos, por las segundas purificadoras y llegan hasta el último depósito donde el agua ya está limpia y ya no la podemos beber y duchar. Ahora vamos a encontrar el agua. Y eso es como gira ahí. Y ahora por último vamos a enseñar el juego de Scratch. Elegir un nombre. Antonio. Dolio. Conce. Aquí el juego está explicando lo que hay que hacer y ahora os voy a preguntar la primera pregunta. H2O. Vosotros tenéis que elegir entre el 1 y el 4. El 3. ¿Qué creéis que es? Fresh. Esta es la segunda. Dos. ¿Qué hace? Un Kahoot. Salen unas preguntas y tienes que dar respuesta, ¿no? Sí. Pues venga, te veo un poco jugar. Se acabó el tiempo, ¿qué significa? Que no me ha dado tiempo a responder. Porque estabas conmigo, ¿no? Pues venga, sí. Ponlo otra vez. ¿Cuál es el envase más cerca? ¿Cuál es el envase que está más cerca de tomar, por ejemplo? Ahí, y entonces se enciende la bombilla. Muy bien. ¿Y si lo hace mal? Y si lo hace mal, pues no pasa nada. Fenomenal. Y luego, para buscar la información, pues nos basamos en la aplicación. Maravillosa. Y pues... Vale, pues eso va a ser embalse, ¿vale? Y lo vamos a llenar de agua.
Y entonces el tubo pasa por ahí y hace que el molino gire y haga energía hidráulica. La energía hidráulica se convierte en energía eléctrica y hace que la luz se encienda. Lo que pasa es que como no hay suficiente fuerza en el agua y no hay suficiente agua, pues entonces se tiene que hacer manual. Y mi compañera Maya lo hace. Y como veis, pues por aquí se enciende una luz. El agua que echáis ahí se supone que viene de la lluvia o de dónde viene. Claro, ¿o viene de un río, de un embalse, donde sea? Sí. Es el proceso, claro, de cómo se genera la electricidad, ¿no? Sí. Muy bien, muy interesante. ¿Alguna pregunta? Ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de hecho por desbordamiento de ríos, torrentes o lámparas. Jesús, ¿me he dicho algo? Inundación no. No sé, ¿tú qué crees? Sí, sí, sí. ¿Te doy? Jesús, ¿cómo estás? Hi, we're this project, and this is our project, and we're going to talk about migrants and thirst of justice. And as you may know, around your life you have heard a lot of times the word immigrants or migrants or poor people that come to your land with that, we're fighting to change that. Now we want to use one word, and it's migrants. What it means? It means that when somebody goes from their land to your land, then if they come with papers or without papers, they have the same rights to be happy and the same dignity that a person with purpose. So basically, we're trying to change that to be equal for everybody. And also, this links to a lot of problems with racism and apolophobia. And if you don't know, apolophobia means problems with rejecting people. Problems with rejecting people by skin color. Esta tarea se llama Oleada de Migrantes y Sed de Justicia y vamos a hablar sobre el movimiento migratorio. Lo principal es que queremos eliminar las palabras emigrante y inmigrante para simplemente llamarles migrante, porque no todos vienen en malas condiciones, ni sin papeles, ni son de diferentes razas, ni son pobres, sino que cualquier persona puede migrar de un sitio a otro. También vamos a hablar de la globalización, que es que todo está relacionado de alguna forma, como por ejemplo la ropa, que no toda nuestra ropa está hecha aquí, sino puede venir de otros países, como los muebles de nuestra casa también. Y al igual que los pájaros, las golondrinas, las cigüeñas y los flamencos, son pájaros que están aquí, pero han venido de otros lugares. ¿Cómo podemos relacionar el agua con nuestra tarea? Pues sabiendo que hay 1.000 millones de migrantes, un 10% aumenta por falta de agua en sus países. Y el tema pasó en los países donde más gente vino aquí. Os voy a dar una tarjeta con una bandera para que la pongáis en su país correspondiente. Los países que están dibujados son los países más migrados que vienen a España, en Andalucía,
y la tarjeta que os va a dar Antonio la tenéis que colocar en los países correspondientes. Por favor, en turno, no va a poner. No vaya hecho para verlo. De uno en uno, venga, empieza. De uno en uno, vamos a ir en orden. ¿Dónde va a plantear? ¿Camino B? ¿Geografía básica? Uy, ya no te interesa examen de geografía. Daré más cartitas, ¿no? Falta la otra, pero la cartita, ¿de cartas? Espérate, que falta. Falta aquí. ¿Cómo se quiere? ¿Cómo se ¿Cuál es un destino común para los migrantes africanos una vez que llegan a España? A. Barcelona. B. Madrid. C. Islas Canarias. ¿Por qué es positivo tener migrantes? A. Porque aumentan la diversidad. B. Porque son mano de obra. C. Ambas son correctas. La C. Bien.